Welcome, students and parents, to our third and final Mustang Roundup of the year. Thank you so much for being here tonight. Bienvenidos, padres y estudiantes, a nuestra tercera y última sesión de conferencias Mustang Roundup de este año. Muchas gracias por venir esta noche. Tonight, we'd like to get things started with another engineering challenge. At your table, your Mustang Room teacher has a stack of cups. You and your team have 3 minutes to make the tallest pyramid possible without using your hands to touch the cups. You may only move the cups using the provided string and elastic. Hoy nos gustaría empezar con un reto de ingeniería. En sus mesas, su maestro de Mustang tiene una pila de vasos. Con su equipo, tienen 3 minutos para hacer la pirámide más alta posible sin tocar los vasos con las manos. Solo pueden mover los vasos usando los cordeles y las cintas elásticas que tienen en sus mesas. Up, please remove your hands from all supplies as the judges come around to select a winner. Terminó el tiempo. Por favor, no toquen más los materiales y esperen a que los jueces pasen por las mesas para seleccionar el equipo ganador.
This activity modeled a pattern of continual improvement as each team worked layer by layer to maximize the height of its pyramid. The message we want to share tonight and at the Students' Assembly later this week is that we want to achieve our personal best by working one layer at a time. Esta actividad fue un buen ejemplo de mejora continua y gradual a medida que cada equipo trabajaba paso a paso para conseguir una pirámide más alta. El mensaje que queremos compartir con ustedes hoy y con los estudiantes en la asamblea de la próxima semana es que para conseguir nuestra mejor marca personal, tenemos que trabajar paso a paso. On Thursday, our students will begin this year's edition of the M Games to prepare themselves for their end of year testing. This is a terrific opportunity each year for the students to prove to themselves just how much they've grown for their efforts. El próximo jueves, nuestros alumnos empezarán la edición de este año de los Juegos Mustang para prepararse para los exámenes de final del año. Esta es una oportunidad magnífica para que los estudiantes comprueben cuánto han progresado con su esfuerzo este año. The M Games are focused on helping each student train for and achieve a new personal best. At the door, each of you should have received an updated goal sheet that shows your students' progress on the end of year SAGE testing and reading inventory. Los Juegos Mustang tratan de ayudar a que cada estudiante se prepare y consiga una nueva mejor marca personal. Al entrar, les han dado un papel que muestra el progreso de sus hijos en el examen de SAGE de final del año y en la prueba de nivel de lectura. Top of the goal sheet shows your students' achievements in language arts, math, and science over the last 3 years. Your student will add another data point to this graph in a few months when he or she takes the RISE test. La parte de arriba del papel muestra las calificaciones de sus hijos en lengua, matemáticas y ciencias en los últimos 3 años. En unos meses van a agregar una nueva calificación al gráfico cuando tomen el examen RISE. The next section of the goal sheet contains 3 blank graphs. This portion of the goal sheet is intended to be filled out using the data from the top portion. For each year, place a point on the graph to show where your student achieved in that subject. Then, using a straight edge, connect those 3 points, making a line graph. This visual will help you and your student know what a personal best will look like in 2019. With the help of your Mustang Room teacher, take 90 seconds to fill out that graph. La siguiente sesión de este papel de objetivos tiene 3 gráficos en blanco. Esta parte tiene que completarse con los datos de la parte de arriba. Para cada año, dibujen un punto en el gráfico que muestre la calificación de sus hijos en esa materia. A continuación, tracen una línea para unir los 3 puntos. De esta manera, podrán ver cuál debería ser la mejor marca personal para este 2019. Con la ayuda de los maestros, tomen 90 segundos para completar estos gráficos. Thank you.
third section of the goal sheet shows your students' reading inventory score for the beginning and middle of the school year. The middle of the year score is a new data point we received in December. We're hoping to see every student achieve a year and a half's growth in the reading fluency and comprehension. Students who hit that mark earn a free hoodie. We awarded well over 100 of those hoodies just before Christmas break. Our students will have another chance to demonstrate their growth in reading comprehension on the April Reading Inventory Test. La tercera sección de este documento muestra el nivel en la prueba de lectura de sus hijos al principio y a mitad de este año. La calificación de mitad del año es 9 de diciembre. Nuestro objetivo es que todos los alumnos consigan aumentar en un año y medio su calificación para la fluidez y la comprensión lectora. Los estudiantes que consiguen llegar a esa marca ganan una sudadera gratis. Antes de Navidad, premiamos a más de 100 estudiantes con una sudadera gratis. Los estudiantes todavía van a tener otra oportunidad de demostrar su progreso en la comprensión lectora en el examen de lectura de abril. As we often show, a histogram provides context for where your students' reading comprehension is in relation to other students in the school and in relation to the RI proficiency line. We saw a 7% increase of proficient students at Westlake from September to December. Como solemos mostrar, un histograma nos ayuda a comprender el contexto para emplazar a los estudiantes en relación al resto de alumnos de la escuela y al nivel de competencia de lectura que marca el estado. De septiembre a diciembre se produjo un crecimiento del 7% de alumnos competentes en Westlake STEM. With your Mustang Room group, make sure you understand the graph and share any thoughts you have about the data. You have 3 minutes for that discussion. Con sus mesas, tómense 3 minutos para asegurarse que entiendan el gráfico y compartir sus ideas acerca de estos datos. Thank you.
Thank you. The final data section on your goal sheet shows how many crazy points your student achieved by November and by tonight. This was a data point we shared last time that is a measurement of many of the important but not urgent behaviors that make us successful in school. Gracias. La última sección de este documento les muestra cuántos puntos crazy su estudiante ha ganado este año, mostrando el dato de noviembre y de hoy mismo. Este número que compartimos con ustedes en las últimas conferencias es uno de los comportamientos importantes, pero no urgentes, que nos hacen tener éxito en la escuela. To help each student set a new personal best on the end of year RISE test and reading inventory test, the M Games focuses on a personal training chart that students should complete each week for the next several weeks. Para ayudar a que cada alumno establezca una nueva marca personal para el examen RISE de final de año y para la prueba de lectura, los Juegos Mustang tienen un gráfico de entrenamiento personal que los estudiantes deben completar cada semana durante las próximas semanas. To complete each week's personal training chart, students are expected to read at least 100 minutes per week, complete their weekly IXL math practice, solve the weekly challenge problem shown on Mustang Media, fill out their planner each period and each day of the week, have no missing assignments or assessments in their gradebook. Para completar esta tabla semanal de entrenamiento, cada estudiante tiene que escribir en su agenda los objetivos y tareas de cada clase cada día de la semana. No tener ninguna tarea o examen pendiente en su gradebook. Leer al menos 100 minutos cada semana. Completar su práctica de matemáticas IXL cada semana. Solucionar el reto semanal que se muestra en Mustang Media. Students who complete 4 out of 5 of these personal training activities each week qualify for a reward activity during lunch on Fridays. Additionally, each Mustang room can earn group prizes for placing in the top 3 Mustang rooms in the school for that week. Los estudiantes que completen 4 de las 5 actividades de entrenamiento personal cada semana podrán participar en una actividad para ganar premios durante los almuerzos del viernes. Además, cada clase Mustang podrá ganar premios grupales por ser una de las 3 primeras clases Mustang de la escuela para esa semana. One final time, take 3 minutes to discuss with your Mustang Room team how you can help encourage your students to follow the personal training chart. Additionally, Mustang Room teachers, use this time to strategize with your group how you can be one of the top 3 Mustang Rooms each week during the first phase of the M Games. Una vez más, tomen 3 minutos para hablar con sus mesas sobre cómo animar a los estudiantes a completar su tabla de entrenamiento personal cada semana. Además de esto, maestros de cada mesa, usen este tiempo para buscar estrategias sobre cómo puede su clase ser una de las 3 ganadoras de la escuela durante esta primera fase de los Juegos Mustang. Thank you.
We will continue the personal training routine through late March. After that, the M game shifts its focus to specific review practices in language arts, math, and science. That should help your student reach his or her personal best in each of these subjects. Vamos a usar esta tabla de entrenamiento personal hasta finales de marzo. A partir de entonces, los Juegos Mustangs se centrarán en prácticas para repasar lengua, matemáticas y ciencias que ayudarán a cada estudiante a conseguir su mejor marca personal en cada una de las asignaturas. That's it. This concludes our final Mustang Roundup and Parent-Teacher Conferences of the Year. Thank you so much for your support. We're excited for a strong finish. Let the games begin. Esto es todo. Así terminamos nuestra última ronda de conferencias entre maestros y familias de este año. Muchas gracias por su apoyo. Esperamos con entusiasmo tener un gran final de año. Que empiecen los juegos.